Bueno, este día vamos a mostrar el momento más maravilloso de la vida de Rudy. Primer año en su vida que va a ir a la high school, a la escuelita. ¿Verdad? ¿Está contento, Rudy? Mira la mochila. Así que queremos mostrar a los amigos, pero primero va a mandar saludos, Rudy. Saludos, Rudy. ¡Saludos! ¿Y Chagui? No, por aquí estamos bien. ¿Listo también para ir a la high school? ¿A qué grado vas ahí? Cuarto. ¿A cuarto? ¿Y ya tenés los útiles? Todavía no. ¿Te han pedido una gran lista? Ah, no, hombre. ¿Cuánto más o menos le calculas a la lista? De dinero, pues, que van a gastar. $60. Diccionario. Ah, es que a vos ya te han pedido. ¿Qué es lo que te han pedido? Diccionario. Cuatro colombianos. Cuatro Ah, ya te lo pidieron el sembrador. Bueno, vamos a mostrar a los amigos. Un montón de cosas. Vaya, miren, este día, amigos, vamos a mostrar la lista de lo que necesita un niño que va a parvularia en El Salvador. Vamos a mostrar, por aquí está Liliana también. Liliana, ¿cuánto es lo que le han pedido a Rudy que va a ir a parvularia, primer año en su vida? Pues... le han pedido cuadernos, agujas, porque estas son agujas. ¿Cuántos cuadernos son? Son tres. Pero, ¿cuaderno es este? ¿Cómo? A ver, quiero ver ese cuaderno. Este es liso. Ah, es liso. Uh-huh. ¿Qué otro? Este es rayado. Uh-huh. ¿Un rayado? Sí. ¿Qué más? Un rayado. Y este es cuadriculado. Mira, cuadriculado. Este. ¿Esos son todos los cuadernos que le han pedido a él? Estos son todos. ¿Tres cuadernitos? Sí, tres cuadernos. ¿Qué más? Le han pedido colores. Bueno, colores no le pidieron, pero se los compramos porque me imagino que ellos los necesitan para pintar. ¿Colores? Ajá. ¿Y qué más? Ya le pidieron este plumón. Esta clase de papel, no sé cómo es que se llama. Es cartulina. Es cartulina. De esta otra azul. Ese bon. Y de esta azul. Fome. Ajá. Ese es el fome, ¿va? Sí. ¿Y eso para qué lo piden? Cuando hacen voladitos, cuando lo recortan. Ah, cuando hacen como cuadritos, cosas redondas, no, ¿va? Ajá. Flores, ¿y esa pinza para qué la piden? No sé, es primer año, no, que sé yo que la piden. Eso es para, le dan pintura para que pinten. Ah. Sí, porque antes no andaban pidiendo mucho de esto. No, como dicen. Y de estas así, roja y azul. Ah. ¿Y esto? ¿Juguete? Sí, este juguete también se lo pidieron. Leo. Pero, ah, juguete Leo. Sí. Pero este es para que ellos los tengan en la escuela, o sea, no se los dan para que los traigan a la casa. No, estos los llevan ellos para dejarlos ahí en la escuela, ya quizás cuando, a la hora del receso, quizás se los han de dar para que jueguen. Ah. Rudy, ¿quiero ver la mochila? Aquí tengo unos voladitos. Esa es la mochila. Uh-huh. Quiero ver. Qué bonita. Póngasela, quiero ver cómo se le mira ya puesta. Está alegre porque va a ir. ¿Qué? Ah, qué bonita le queda, niña. Va a ir a ver a las cipotas, ¿sí? ¿Y usted está emocionado porque va a ir a la escuela? Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Allá tenemos los pescaditos de estos. Aquí los tengo. Quiere decir vos, Chagui, que en Rudy no hemos gastado nada para lo que se va a gastar así con vos, pues, en los útiles. Y aún así... No, y el año pasado viera la lista de Tinder como vos. Mira. Aguja, hoy sí. Aguja también le pidieron. Sí, espérese, hijo, espérese. ¿Pero y eso para qué lo piden? No sé, que nunca ve. ¿Qué? La rompo, ¿qué? ¿Ah? Espérese, papá. No, hijo, eso no. Espérese, hijo. Sí, porque antes me acuerdo yo de que no andaban pidiendo tanto de esto. Vaya, miren, amigos, como pueden ver, en El Salvador esto necesita un niño de parvularia. Bueno, incluso creo que nos faltan algunas cosas aquí. ¿Qué es lo que sí, nos falta? Nos la lonchera. Ajá,
nos falta la lonchera, nos faltan unas páginas que no se las encontramos. ¿Un libro también va? Un libro que... El escribamos. Ah, ese. Ajá. Y lejilla, color para el piso. ¿Sabes? ¿Todo eso piden? Todo eso. Ajá, papel higiénico. ¿Qué más? No, solo eso pidieron. ¿Todo eso piden aquí? Sí. Todavía nos falta que comprarles las cositas. Ahorita nomás le hemos comprado lo que encontramos. Ajá. Estos son los papeles y estos son los dorenos y estos son los azules. Y estos colores son para... ¿Para forrar los cuadernos? Ah, para forrar los cuadernos. Para De dicho es que son poquitos cuadernos, va. Sí. Ajá. Son poquitos. Menos los dos. ¿Y vos cuántos cuadernos te piden por todo, Chavi? ¿Qué? Los dos. 11 cuadernos. Bueno. Es que aparte de los colores, dos cuadriculados, dos rayados y cuadernos grandes, 4. 4. 8 con ensambladores, otros 3. Le 11. Piden plumones, colores, lapiceros, tijeras. Y siempre piden de este papel, de ese otro, y de estas páginas así, de colores. Bueno, quiere decir que para un niño de parvularia, más que todo, Rudy, lo que va a llevar cuando vaya a la escuela, ¿qué es lo que va a llevar? Hola. Los 3 cuadernos. Solo los 3 cuadernos y los colores nada más. Y esto lo voy a llevar los colores. Y lo demás allí queda en la escuela. Y lo demás allí, es que lo dejan en la escuela porque hay veces que se necesitan cosas ahí, digamos, para los mismos niños, ¿verdad? Sí, y para eso mismo, se ocupan esto ya. Cuando, digamos que sí. No, pero o sea, lo que Rudy tiene aquí, ponga eso ahí, hijo. Ya va a ir a la escuela, primero Dios, no se emocione. O sea, lo que tiene aquí Rudy es solo para uso de él. Solo para uso de él. Cada niño que va a ir a parvularia va a llevar de lo mismo. Porque, digamos que si le llegan a pedir por lo menos algo de esto, ya no se lo piden a uno, no que ya eso ya lo tienen ellas y ya ellos lo ocupan. Ellos para el mismo gasto de ellos. En bolsa y los echan, le ponen. Ajá, para que no se les ensucien, se les echan en bolsa para que no se les ensucien. Y los niños aquí, Chay, vos cuando vas a la escuela, ¿te dan alimentos o vos llevas tus alimentos? No, dan. Pero, o sea, ¿hay que pagar dinero adicional o es por parte del gobierno? No, es por parte del gobierno. ¿Parte del gobierno? No, pues entonces así sí está bien, va. Como pueden ver, amigos, más que todo parvularia es solamente para que los niños vayan desarrollando su memoria, va, ajá, más inteligencia. Y bueno, más que todo, como pueden ver, solo les piden 3 cuadernos, colores y estos papeles, pero estos son para forrar el cuaderno, algo otro queda en la escuela, el juguete para que el niño pueda jugar. Ajá. Hay de, bueno, no solo hay de este juguete, ¿verdad? Ellos piden, hay más baratitos, hay más caros también, este es barato. Sí. Y le piden la lonchera y sí, el libro. Así hay carritos más grandes como así. Ah, y también la botellita para llevar agua. Esto es para los colores, para meter colores, lápices. La estuche. Esta es la estuche. Miren. Aquí se tapa, ¿ves? Se tapa con voladito. ¿Ese es para meter los colores? Sí, este es para meter los colores. ¿Para que no se le pierdan? Chagui, así como Rudy, como él es primera vez que va a ir a la escuela, yo lo veo bien emocionado. Pero así como vos, que ya vas a ir a sexto, dijiste, pa. A cuarto, ¿siempre te sentís emocionado? ¿Ah? O sentís vos, o sea, me refiero a las ganas de estudiar, que estás ansioso esperando el día. ¿Vos sí sentís eso? No, pues está bueno. Porque
Hay niños que nombre, hay incluso aquí hay niños que se han quedado en primer grado porque van a pelear o bueno, quizás no todos lo traen, va. El que quiere ser alguien en la vida desde chiquito ya trae ya aquello que quiere estudiar. Sí, ahorita Rudy se siente emocionado, pero ya el primer día, quién sabe. Bueno, estimados amigos, dejamos por aquí este video.